aguantar del lío. Bueno, campero, ya está. Se va a esta también. Vamos a montarla. Bueno, campero, pues vamos con esta vez. Estas son, campero, las placas solares que los enseñé que se metían entre las placas y la chapa, campero, y lo tienen toda la bajante esta casa en las naves, está todo llena de palomino. Y mira, campero, aquí, voy a enseñar para que veáis. Aquí, mira. Mira cómo está. Mirarla ya adentro, alumbrarla ya la vida. ¿Cómo lo pueden tú? Nos vamos a ver. Mira, para por esta también pasamos el viernes pasamos por aquí, sábado, domingo, dos días, de dos para tres días. Mira cómo va. Aquí cunde mucho Villapájaro. Campero, este palomo va pintado, pero el caso es que este palomo no es de, no lleva anilla. Ya, aparte es un laudino, no es un palomo de pica, y lo han pintado aquí en amarillo y aquí en rojo, y no es pica, este es un laudino. Vamos a ver, llevábamos 6, 2, 4, 5 y 6, 6, 7,
24 y 25. Hasta ahora aquí llevamos 25. Y aquí llevamos dos, 25, 25 y dos. Bueno, camperos, pues ya habéis visto cómo tienen este sitio por dentro y ahí arriba lo enseñé el otro día. Lo que pasa es que aquí no quiero que se suba el cámara, por eso me subo yo solo. Camperos, están todas las bajantes de la nave, está todo lleno. Si lloviera mucho, se salta el agua, no cuela seguro, eso seguro. A ver si a 50, 25, 70, 40, 30... Todo eso en una semana, en otra semana. rápido. Aquí también se podían pillar de otra manera. El problema es que no tiene puerta. Como no tiene puerta, pues nada, pero aquí cuando es por la noche que se recogen todas, es que todas, camperos, no se recogen aquí porque se quedan muchas a dormir arriba en la debajo de las placas solares. Pero bueno, las que se metan aquí, camperos, cuando están todas cerradas puertas y luego pones una red y abre solamente una, porque ya se abre una, tropiezan todas con la red y se quedan liadas. Pero es que no tiene puerta. No tiene. Pero bueno, vamos, así ya os digo, si así pronto se quitan también. Ya veis, ahora hemos dicho 27, la semana pasada eran 60, después fueron 50, que se llevan ya, y llevan la jaula aquí puesta, me parece que 3-4 semanas nomás. Bueno, camperos, siempre para arriba, caramba.